Hola, molt bona vesprada. Com han passat el cap de setmana? Espero que hagin descansat bona cosa, que tinguin ganes de començar amb força aquest dilluns. Nosaltres els saludem des de les instal·lacions de l'Hotel Bairen a la platja de Gandia. Avui estem ací i anem a parlar de literatura, concretament de poesia. Niño Mudo. Anem a parlar amb l'autor d'aquest llibre, el seu primer poemari publicat, J. Santa Tecla. Parlem d'ell perquè és un jove de Gandia que amb 23-24 anys se'n va anar a la capital de l'estat espanyol, a Madrid, a continuar formant-se en direcció de cinema i en realització, però s'ha convertit en el poeta del metro de Madrid. Volen saber per què? Els ho contem de seguida. Això comentava fa uns moments. Anem a parlar amb un jove que acaba de publicar el seu darrer llibre, Si el tenim, Niño Mudo, J. Santa Tecla, veí de Gandia, que viu a Madrid i està cada vegada agafant més renom sobre una etiqueta. Se li coneix com a el poeta del metro de Madrid. Anem a eixir de dubtes, a conèixer sobre el seu treball i la seva trajectòria fins a arribar a aquest moment que tot el món parla d'ell. J. Santa Tecla, de Gandia. J., molt bona vesprada. Muy buenas. J. Santa Tecla es como firmas, pero sí. Pepe, ¿no? Para los Pepe, amigos. Aquí me conocen siempre como Pepe. J. viene porque en el DNI pone José Juan y son el nombre de mis dos abuelos. Y es un poco para hacerle homenaje a ellos. Bueno, comentábamos, el poeta del metro de Madrid. Todo empezó porque cuando tú llegaste a Madrid, te fijaste en una escena muy concreta de alguien que componía música, te dio la idea para llevártelo al terreno tuyo, a la poesía, y ahí empezó ya tu aventura. Coméntanos cómo empezó todo para acabar siendo ahora conocido como el poeta del metro de Madrid. ¿Cómo empezó todo? Pues yo llegué a Madrid hace 4 años y lo primero que hice fue verme sumergido en esa rutina que muchas veces trae el metro, parece que de por sí, de que la gente se mete como únicamente en su smartphone, ¿no? Y parece que no hay vida más allá de eso. Entonces, la persona que me sacó de eso fue un chaval que estaba pidiendo palabras a los viajeros y con ellas compuso una canción. Entonces, a la que me enteré, me di cuenta, cuando alcé la cabeza, que habían historias, ¿no?, que nos estábamos perdiendo por tener la mirada fija en el móvil. Entonces, llevándolo a mi terreno, me pareció que era una buena iniciativa para empezar, pues, a poner versos en el transporte público. A poner versos, pero claro, tú te fuiste a Madrid para formarte, porque habías estudiado comunicación audiovisual aquí en Alicante, te fuiste a Madrid para formarte como director de cine y realización, pero tú ya le dabas a la escritura, ¿no?, a la poesía. Sí, mi vocación siempre ha sido la literatura y el escribir. Pero digamos que estudié comunicación audiovisual porque me parecía que era una forma de escribir con imágenes. Entonces también podía seguir trabajando mi vocación, pero digamos que desde otro lenguaje. Entonces fui a Madrid principalmente porque dentro de España es donde más posibilidades hay de empleo en este campo. Sí. Y empecé formándome en realización y al final pues terminé encontrando un trabajo en una productora de realizador. Y así hasta la fecha. Intento bajar a Gandía al menos una vez al mes porque al final la terreta y el mar tira mucho. Pero la idea inicial fue esa. Entonces, con lo del metro además, pues pude llevar los dos caminos a la par. Pero claro, tú dices, empecé a dejar versos, pero ¿cómo fue la historia? Porque dejabas con una especie de pistas de cómo seguir la gente tu rastro. Sí. Un juego divertido, ¿no? Esto también es porque yo entiendo la poesía como un medio para llegar a la gente, pero donde tiene que haber un contacto real entre el que escribe y el que lo lee. Entonces, la poesía se tiene que oler, se tiene que palpar, tiene que ser plural para todos. Entonces, cuando yo bajo al metro, que intento bajar 3 veces por semana, lo primero que hago es dejar una pista, ya sea por una historia mediante Instagram o un tweet. Utilizo mucho las redes sociales para tratar de llegar a la gente. Es necesario. Es necesario, redes sociales. Es necesario. Haciendo un pequeño paréntesis, yo soy mucho de la vieja escuela, pero a la hora de interactuar con la gente y demás, pero sí que entiendo las redes sociales como una herramienta de difusión y más para materia artística. Entonces, volviendo a lo del metro, lo que yo hacía era dejar 3 veces por semana una frase, dejaba la pista, porque una boca de metro tiene como muchas direcciones y es complicado dar exactamente con dónde la has puesto. Entonces, para mi propia sorpresa, lo que al principio yo pensaba que no me leería nadie, empezó a tener cada vez más feedback y la gente me iba pidiendo que fuera a sus paradas. Me decían incluso que habían cambiado la trayectoria y en vez de coger el bus habían bajado al metro. O sea, que ya marcabas, ya tenías una influencia en el camino de la gente. Y fue totalmente inesperado porque el primer día yo me quedé como escondido a ver qué pasaba y vi que varias personas sí que se pararon
y leyeron la nota que yo había colocado con el verso y una de ellas pues la cogió y imagino que se la llevaría a su casa o ya lo que hiciera, pero me pareció que funcionaba, ¿no? Que por primera vez había una respuesta a esto. Era como dar un poco de vidilla, ¿no? A ese ambiente que has dicho antes del tan personal del metro o tan impersonal del metro, dar un poquito de juego, sí, ¿no? Ese ambiente. Sí, al final, ambiente. Cuando me di cuenta, se había creado como una especie de búsqueda del tesoro, un juego, sí, donde la gente ya iba al metro, además de para emplear su viaje, su trayectoria hacia el trabajo, para buscar también esta frase. Y yo creo que es una forma de acercar la cultura mediante un juego, que al final pues siempre es más enriquecedor, ¿no? Y hablamos de, porque todo eso ha desembocado en este primer poemario tuyo publicado, está en Valparaíso Ediciones, Niño Mudo. Aquí se habla de palabras sinceras, de reconciliarse con la memoria, de dar voz a un niño que fue y se dialoga, ¿no? Coméntanos, porque dices también que es diferente un poco este libro a otros poemarios porque cuenta una historia, algo que no es muy típico en poemarios. Sí, contenido. Precisamente yo creo que eso es lo que lo diferencia, ¿no? Que aquí hay una historia donde tenemos a un personaje que va evolucionando. Entonces, lo que es el contenido trata de una persona que trata de recuperar su primer amor de la infancia y conforme va avanzando se va dando cuenta de que realmente lo que tiene que hacer es aprender a estar consigo mismo. Entonces es como un viaje hacia la madurez. Y dentro de esto, a mí me gusta comentar que yo al principio de escribirlo pensaba que yo era niño mudo. Y conforme fui avanzando en la escritura, me di cuenta que niño mudo lo que era un hombre viejo, que me cogí como que me arrastraba, ¿no? A una realidad mucho más nostálgica o más intensa de la que realmente yo había vivido. Entonces tuve que aprender a escribir desde la distancia. Y yo creo que aquí cualquier artista en general o músico, ¿no? Gente que se dedique al arte, tiene que posicionarte frente a un abismo y aprender a ver desde ahí, porque tiene que ser real y tiene que haber pasión e incluso muchas veces tiene que ser visceral, ¿no? O sea, al límite. Al límite, sí, porque yo creo que esto hay que vivirlo de verdad, pero siempre mirando y diciendo, es la historia, pero yo soy el autor y tenemos que mantener cierta distancia, porque si no voy a caer ahí. Sí, sí. Claro, es obligado. Estamos hablando de poesía, tenemos aquí el libro, tenemos a ti que eres el autor, que nos leas alguno de los poemas que están. Si quieres mejor, deja el micrófono, yo te presto el mío. Niño Mudo, recordamos, es el primer poemario. Dinos, ¿qué nos vas a leer? Sí, pues es un poema que se llama Ciudad Descolocada, que lo introduce una frase de un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Rafael Lechowski, que dice: porque si ella no es el amor de mi vida y sé que no me equivoqué de amor, debí equivocarme de vida. Y el poema dice así: una vez me dijiste, las huellas son de quien las vuelve a pisar. Y te creí. Dime dónde están ahora que vuelvo a este olvido tuyo. Vengo a recuperar el sueño que me dejé en tu almohada. Quiero y necesito decirle que no somos de quien nos sueña, sino de quien nos vive. Que la lluvia también duerme y que por favor deje de proclamarte mi dueña. Me pregunto si algún día seremos capaces de entender que la duda fue una ciudad descolocada donde no supimos construir nuestro hogar. Nunca has querido entenderlo. Nunca he podido explicártelo. Hablo del espejo, del grito que nadie escucha, del invierno desierto que trae la falta de caricias, de una noche cualquiera, una madrugada en calma, en fin, una vida que no supimos aprender juntos. Pero, ¿te imaginabas en algún momento, Pepe, que todo acabaría, que esa historia, ese juego del metro, acabaría como está acabando? Bueno, ya, sí, cojo tu micro, mejor. No, ni mucho menos, al revés. Si me dicen que un año y medio después de colocar el primer verso yo voy a estar aquí tocando Niño Mudo, pues hubiera dicho, esto no puede ser. Y de hecho, con lo que más me estoy quedando de toda esta experiencia es con el calor de la gente. Muchas veces me escriben mensajes desde vente al metro de Barcelona, vente al metro de Valencia, o vente a una ciudad y construimos un metro si no lo hay. O el otro día, por ejemplo, me llegó un mensaje de una chica que le pidió matrimonio a su chico con Niño Mudo como regalo de pedida. Uh-huh. Entonces, son realidades que no me hubiera imaginado en mi vida y que en cierta forma me hacen darme cuenta de que voy a acompañar a esta gente, ¿no? O al menos un trozo de mí.
Sí. Y eso pues es una satisfacción enorme. ¿Y cómo fue todo el proceso? ¿Contactó contigo Valparaíso Ediciones? ¿Cómo surgió esta oportunidad de ver ya plasmado en un libro publicado tu poemario? Pues el boca a boca hizo que la gente empezara a decir que había un chaval que estaba poniendo versos en el metro. Ahí salió un poco lo de... Había un loco de Valencia ahí, que estaba soltando versos por el metro de Madrid. Totalmente. Pero claro, y entonces empezó lo del poeta del metro. Y yo la primera vez que escuché eso, temblé, ¿no? Me dio un poco de miedo. Dije, uy, qué responsabilidad. Pero me di cuenta que cada frase significaba como empezar una aventura, empezar de cero. Mm. Y muchas veces pues una satisfacción para la gente que lo cogía. Y ya digo que en los inicios de aquí a ahora pues ha sido totalmente un viaje y una experiencia muy bonita que es la que quiero seguir disfrutando. Y con esa, al aparecer esa etiqueta, digamos, de alguna forma, el poeta del Metro de Madrid, ya la editorial ya se fijó. Correcto, ¿no? Entonces cuando empezó ya a ver el boca a boca y la red social pues también fue creciendo, eso hace pues que llegues a más gente y claro. Muchas veces que hay como ojeadores dentro de lo que son las redes sociales. Ojeadores no solo en el fútbol, también en hay todos en la lados. Poesía. Sí. Entonces me contactaron. Y casualmente Valparaíso tiene un montón de autores con los que yo comulgo muy bien y soy muy fan de sus obras. Y pues fue un honor poder estar en la familia. Y luego el libro, claro, estamos hablando de palabras, de poesía, pero la imagen también es importante. Sí. Este libro, como vemos en la portada, en el interior también hay imágenes, hay dibujos. Háblanos de esas ilustraciones. Sí, yo creo que las historias están hechas por... Bueno, las ilustraciones, perdón, están hechas por Marcos Galisteo, que es un autor que lo conocí también mediante las redes sociales, que para mí tiene un talento increíble. Y, por ejemplo, como curiosidad de la portada, si abrimos el libro entero, vemos sí, que... mostramos a nuestro compañero para que... Sí, dinos, coméntanos. Tiene un dibujo en la parte de la contraportada que son como unas manos con unas flores y de ahí se proyecta lo que sería un cuervo muy grande que tiene al protagonista modo de títere. Entonces, a mí me parece que es como que de la belleza nace lo que le condena. Que al final no deja de ser un poco de lo que va Niño Mudo, de una perspectiva creada por el protagonista de lo que realmente sucedió. Muchas veces, Pepe, estamos hablando de poesía, de en cuanto al contenido, el mensaje que se lanza, y siempre que hablamos de poesía hacemos referencia a ese desnudarse, entre comillas. Que parece ser que mucha gente, aunque sea pudorosa, en el momento de encerrarse y enfrentarse a un papel en blanco, se olvida de esa timidez, se olvida de esos prejuicios o de esas etiquetas y vuelca todo lo que tiene dentro, se desnuda el alma o el pensamiento. ¿Tú eso en algún momento te lo planteas o ni te lo planteas porque el vértigo que te puede dar? A mí me costó muchísimo el decir, vamos a por ello. Y sí que es cierto que a veces necesitas el empujón de la gente de tu familia o de tus amigos que dicen, venga, al igual que a ti te ayudaron lectores que leías antes de poesía o de otras artes, tú también puedes ayudar a las personas, porque muchas veces pensamos que somos distintos, pero nos movemos por sentimientos muy parecidos. Entonces, a mí lo que me llevó finalmente a decir, me desnudo, fue precisamente eso, ¿no? El ver cómo a mí me había afectado de cara a otros autores y el pensar que yo también a lo mejor podría tener el efecto con personas que me leyesen. Pero el folio en blanco impone siempre, eso es una realidad. Pero es un reto que tiene su puntillo, ¿no? Es un reto y los retos están para superarlos. Claro. Hemos dicho al principio, te fuiste a Madrid teniendo la comunicación audiovisual, ya la licenciatura, y que te querías encaminar hacia dirección de cine y realización. ¿Ese sector lo tienes, claro, porque todavía se puede, no has llegado al punto de vivir de la poesía? Esperemos, ¿no? Que ese será un reto ahí, un objetivo que tienes marcado, pero ¿cómo está ese sector del cine, realización, dirección? Sí, al igual que la poesía en este caso es un mundo muy complicado y al final todo es constancia. Yo creo que si tú le pones la constancia y el talento, al final favoreces que en algún momento la suerte llegue porque te la has trabajado. Sí. Y yo entiendo el cine como una meta a largo plazo, pero sí que intento seguir formándome, no solo en los anuncios que estoy empezando ya a realizar, sino también en cortometrajes o a mí me gusta mucho la ficción, ¿no? O trato de hacer mis historias también mediante imágenes. Sí. Entonces, pues siempre que puedo participo en concursos o intento más o menos hacer un cortometraje al año para no oxidarme. Al final esto es entrenamiento también. Pero bueno, El Niño Mudo te ha abierto ya las puertas de la poesía publicada. Supongo que esto ya, la cosa ya viene rodando, sabiendo tus ganas, tu voluntad, tus ideas. Esto ya, como que el camino
puede seguir. Sí, esto ha sido sobre todo la puerta que abre un nuevo mundo, ¿no? para mí. Y vamos, mi intención es cruzar la puerta y seguir caminando por ahí. Pero sí, sin duda, el Niño Mudo ha sido un antes y un después en mi trayectoria. Hmm. Hablábamos de esas del poeta del Metro de Madrid. Tú has estado ya dejando versos en 82 líneas de metros. Uh-huh. Son 301 líneas de metro. Sí. Tienes 82. ¿Te planteas invadir con tus versos las 301 líneas del Metro de Madrid? La idea es conquistar todas. Son esas 301 y unos 294 kilómetros. Y sí que me gustaría, siempre creando sinergias con el metro y buscando que estemos en comunión ambas partes, pues seguir haciéndolo. Y sobre todo, pues ir a las paradas que muchas veces la gente me piden. Hay veces que me dicen, ves a tal parada porque viví un momento especial con mi pareja y a ver si puedes poner alguna frase de estas, tal. Entonces, pues eso también me motiva, ¿no?, a seguir haciéndolo. Y claro, metro, hay más transporte público. ¿Por qué no el autobús? Sí, eso... ¿Puede llegar? Eso me lo han comentado y no lo descarto, no lo descarto. La verdad que fue el metro porque era el medio que más usaba. Sí. Y al final, pues era una forma de bajar yo al metro también con otra ilusión. Te voy a pedir que nos leas otro de los poemas. Sí, te quitamos el micrófono, te presto el mío y ya para ir poniendo el punto final a esta agradable charla, segundo poema, tú eliges. Este es un poco más alegre y habla un poco de la protagonista, ¿no? De la chica que mueve las acciones de Niño Mudo. Le gusta respirar después de ser aire, estallar para saberse viva, caminar sobre el precipicio, huir sin necesidad de escapar. Ofrece orgasmo sin saber amar. Ama para ofrecerse en un orgasmo. Es distancia madrugada lo que dura una canción. No necesita rebobinar promesas. Prefiere las flores con espinas. Confunde las ventanas con oportunidades. Para ella, el mar es saliva, tan necesario como peligroso. No da lo que pides. No pide lo que da. Se tiene a sí misma y viene dispuesta a ser única. ¿Cuántos poemas hay incluidos en el Niño Mudo? Pues oscilará en torno a 40 y pico, más o menos. Uh-huh. No tengo la cuenta exacta, pero entre 40 y 50 habrán. Uh-huh. ¿Te centras en poesía? ¿No te planteas la prosa, otro género literario? Sí, más adelante. A mí lo que me gusta es escribir. No descartas. No descarto, y sobre todo la ficción. Entonces, desde guiones a relatos a prosa, o sea, no me quiero cerrar tampoco en un único tema. La creatividad está abierta, sobre todo si hay muchas cosas y si tiene muy claro lo que se quiere contar. J. Santa Tecla, es como firmas, Pepe. Muchas gracias. Hemos querido aprovechar pues el que estabas aquí de vacaciones en tu tierra, en tu ciudad, Gandía. Te vuelves ya, supongo, después de seguir las vacaciones, sí. Te vuelves a Madrid y a seguir, ¿no? Sí, batallando. En un par de semanas a seguir peleando por ahí, por la capital. Pero bueno, queríamos aprovechar, lo dicho, esta estancia tuya de vacaciones aquí en Gandía. Te agradecemos que hayas aprovechado y hayas querido aprovechar para no sé, asomarte aquí a Telesafor. Seguimos en contacto porque en próximas aventuras tuyas, pues sea en televisión o sea en Radio Gandía Ser, queremos estar ahí apoyándote. Muchas gracias. Un placer, de corazón os lo digo, el haber estado hoy con vosotros. Perfecto. Muy bien. Niño Mudo. Así tenemos el primer poemari de un jove de Gandía en el cual volien compartir les seues experiències, les seues inquietuds. J. Santa Tecla, Niño Mudo, anoteseu en la seua agenda literària. Nosaltres seguim, ja sabem que fem una ullada perquè Escena Gandía, ese festival que està arrasant així des de la platja de Gandía, continua fins al pròxim 5 d'agost, que posarà el seu punt i final. Queden artistes com Ozuna, Daddy Yankee, Loquillo, Bumburi, també un festival dedicat als anys 90, com és, Paco? Noventeros, el bo company és expert en aquesta època. Noventeros, també Cantajuegos, ja saben, molts espectacles, molts artistes de caràcter internacional que passen per Escena Gandía. EscenaGandía.com és la web on poden informar-se i adquirir també la seva entrada. Posem un videoclip, i ja saben que nosaltres fem aquest espai des d'ací, des de l'Hotel Bairén, però sempre acompanyats per Financiera Immobiliària. Ja saben, aquesta agència immobiliària completíssima que està en la seva televisió, en el seu mòbil, en la platja, estiguen on estiguen. Financiera Immobiliària està prop seva, perquè volen estar al seu costat per oferir-los la seva cartera
immobiliària de Gandia, però també de la resta de la Safor, perquè parlar de financiera immobiliària és parlar de confiança, proximitat i professionalitat. Ja saben, amb aquesta nota musical posem el punt i final al programa d'avui. Demà més, si ho desitgen, així a Telesafor. Els esperem a l'hora de sempre. Buenas noches, Jordi, encantada de que estés aquí en Escena Gandía. En primer lugar, quería preguntarte cuál es tu secreto. Desde el año 91 haciendo música, ¿qué es lo que habéis hecho para que al día de hoy continuéis con este público y con toda esta alegría? Es una pregunta que me hacen muchísimo después de 26 años y no soy muy original con la respuesta, porque simplemente es pasión. Yo creo que el secreto de la vida, no de la música, de la vida, es ponerle pasión, ¿no? Y que hay momentos muy bonitos, momentos menos bonitos, pero sobre todo es tirar para adelante con ilusión y pasión. Yo creo que ese es el gran secreto de Hueta. Ahora mismo hay un montón de gente nueva que está intentando meterse en el mundo de la música, vosotros ya tenéis un terreno bastante allanado. ¿Qué es el consejo que siempre les daríais a ellos para que durante 26 años o durante más puedan continuar? Pues ahí la palabra es fe, es tener mucha fe en lo que haces, ser consciente de lo que tú tienes dentro de ti, que es algo que no se puede explicar tampoco, esa magia que las personas tenemos y que tenemos, todo el mundo yo creo que tiene un don en la vida, ¿no? Y yo pues el don que tuve con la música o la magia que tuve con la música a partir de los 14, 15 años, pues eso, unido a la pasión que le he puesto siempre a todo lo que ha hecho OBK, pues ha hecho de mí lo que soy, ¿no? A nivel personal y a nivel artístico. A la gente que no te conoce, la gente más nueva, la gente que también le gusta mucho lo que es la música, vuestro estilo, ¿qué les dirías para que volvieran a escuchar todos estos sonidos que tenemos que recuperar? ¿Qué consejos? ¿Qué les dirías para que...? Sobre todo ser muy, muy observador. Yo creo que hay que ser muy curioso en la vida, ¿no? Escuchar mucha música, sobre todo, yo creo que es muy importante para luego tú, con tu personalidad, hacer la música que tú realmente sientes, ¿no? Yo creo que OBK es, ante todo, un grupo electrónico con mucha personalidad, porque se habla mucho de Depeche Mode, que por cierto ha sido una de mis grandes influencias, pero también la gente desconoce otras influencias que no tienen nada que ver con la electrónica y forman parte de mi ADN, ¿no? Y en ese sentido, al final lo que tienes que dar es personalidad, yo creo, ¿no? No es cuestión de ser el mejor en nada, realmente, sino es tener el punto en algo, ¿no? Yo creo que OBK, eso desde el primer disco, gracias a Dios, la gente ha visto que había, sobre todo, mucha sinceridad, mucha honestidad a la hora de hacer música, ¿no? Bueno, pues nada, un placer que nos acompañes durante este ratito y espero que vuelvas pronto a Gandía. Dios quiera. Gracias a vosotros. Chao. Muchas gracias. Chao.